eso, de Rubán. Como se ve, es un sitio pues muy frecuentado por moteros. Tenemos otro grupo aquí. Una vez más, regresamos a otra ruta por el Pirineo Vasco-Francés, un lugar que nos gusta porque nunca defrauda. Esta vez visitamos el famoso Pas de Roland, el Paso de Rolando, un lugar junto al río La Nive que tiene una bonita leyenda, que dice que Roland, cuando se dirigía a combatir a los sarracenos en la frontera franco-española, se encontró con una gran piedra que le impedía el paso. Y aquí hay dos versiones, una que dice que partió la piedra con los cascos de un caballo y otra que dice que partió la piedra con su espada. Bueno, que cada uno elija la historia que más le guste. Pero si podéis, no dejéis de venir a este paraje porque es un lugar muy especial. Esta vez el viaje lo hacemos Luis y yo con nuestras respectivas parejas, Silvia y Amparo. Regresamos hacia el pueblo de Itxasú. Como se ve, se trata de una carretera estrecha, pero muy bonita. Transcurre prácticamente en todo su recorrido pegada al río La Nive y en días de buen tiempo, como se puede ver, es muy frecuentada por todo tipo de visitantes. Además, este tramo del río es muy utilizado por gente que practica deportes como el piragüismo, el rafting y otros parecidos.
Desde la localidad de Itxasú decidimos continuar ruta por Lobosoa y San Martín da Rosa hacia la localidad de Sant Etienne de Baigorri. Pero eso queda todavía a unos cuantos kilómetros más adelante.
a pesar de que estamos en un sábado de buen tiempo, no tenemos demasiados problemas de tráfico. Y este tramo de carretera suele estar en los meses veraniegos bastante frecuentado. Es la típica ruta ideal para poder disfrutar del paisaje que nos rodea. Cada pueblo y cada barrio tiene el encanto especial de la arquitectura de esta zona del Pirineo vasco-francés. Carreteras estrechas, con muchas curvas. Y como se puede apreciar, con una hierba bien verde y bien cuidada. Estamos en las estribaciones del Pirineo. Y todo eso se nota. Grandes casas de piedra, con tejados a dos aguas, fachadas blancas y maderas de color verde o rojo. Los colores más comunes en esta zona del Pirineo.
una parada para tomar un café y descansar un ratito, porque nuestra siguiente etapa nos llevaría desde este pueblo de Saint-Étienne de Baigorri hasta Elizondo, cruzando el Col d'Ispegui. Una ruta que grabaremos en un futuro próximo. Ojalá estos viajes en moto os ayuden a desconectar un ratito de todas esas cosas que os impiden ser felices. Hasta pronto, amigos. Agur.